So we're good? Yeah. Okay, go number 10. Hold on. Okay, number 10. Teléfono, por favor. Okay. In a, the measure of angle PQT is equal to 3x plus 47. So I want you to mark this one. Find PQT. PQT. So this angle, right? PQT. So write that. 3x plus 47. Go. Write that. Next, it says SQR. Find SQR. SQR. So this one. And that says 6x minus 25, right? Yes. Now, it says find the measure of SQR. But the first thing that we need to do is to identify what kind of relation are this angle has. So what type of relation do they have if they are right across to each other? Vertical. They are vertical. So right there, go. Vertical angles. What can you say about vertical angles again? That they are what? Congruent. They are congruent. They are across to each other. So meaning they are equal. They are equal to each other. Okay? So, we need to equal them to each other. Make sense? Are you understanding this part? Okay. So, let's start. Let's make them equal to each other. Again, the measure of angle PQT is equal to the measure of angle SQR because they are vertical. So, therefore, 3x plus 47 is equal to 6x minus 25. Yes. Are we good so far? Yes. Next, how can I solve for x? Anyone? I divide. Subtract. So subtract 6x first and put it on the other side. So cancel on the right. Here you have negative 3x. Agree? Yeah. Are we good? Next. If you add if you subtract 47 and you subtract 47, this is what you will cancel, right? And what is negative? Oh, you're gonna add because they are like sign. What's 25 plus 47? Carter? 72. You said 72. Aquí le estamos restando porque estamos cancelando el 47 del lado izquierdo al 47. Yeah, 72. Porque debes 25 y debes 47. How will I solve for x? Divide by 3. So you can cancel. X is equal to what is negative 72 divided by negative 3? What is it? 24. I agree, 24. Because there are three here, that's 2. So that's 12 divided by 3 is 4. 24. Good job. We have the same mind in dividing. Good job. Okay.
Next. But we're not done yet. Hey, listen, listen. We're not done yet. Because it says find SQR. And this is SQR, right? So the measure of angle SQR is equal to 6x minus 25. If x is 24, so 6 times 24 minus 25. You see that? No. I plug in, instead of x, I put 24, which is the value of x. Next, what is 6 times 24? 6 por 24. 144. Minus 25. 119. Okay, so the measure of angle SQR, you said 119. Carter, agree? Do you understand number 10? Marcos, how is it, Marcos? You good? Yo entendí un poquito, pero no, no todas las letras no las entendí. Okay. Ok, listo, mira. Lo que estamos haciendo se ve complicado por tantas letras, pero estamos solamente es copiando y pegando. ¿Listos? No importa qué tan complicado se ve, lo único que necesito es primero estar tranquilo, quitarme el estrés y reemplazar. ¿Listos? Y quitarme el sueño también. Correcto, prestar atención. Entonces, mira. ¿De dónde salió esto? Esto salió de aquí. Lo copiaste. Si te das cuenta, entonces, si yo tengo el ángulo M, digo M que es igual al ángulo PQT, ¿dónde está PQT? Míralo, PQT, ¿de acuerdo? Este que tengo acá. Entonces, si este ángulo es igual a 3X más 47, míralo, y por eso colocamos aquí 3X más 47, entonces, si el ángulo PQT es igual a 3X más 47 y M que es el ángulo SQR, míralo, SQR, que son verticales, son ángulos verticales, ¿verdad? Recordamos cuáles son los verticales, los que están cruzados, correcto, muy bien. Y dice, y SQR es igual a 6X menos 25, mira, que 6X menos 25. ¿Qué hemos hecho aquí? Solamente leer. Esto es comprensión de lectura. ¿Se dan cuenta? Es comprensión de lectura. No tengo un párrafo, tengo unas ecuaciones. Hasta aquí yo qué he hecho. Solamente colocar el mismo enunciado, colocarlo en una forma en que yo pueda procesar la información. Es así de sencillo. Dame un segundo porque tengo a alguien afuera. ¿Ok? Listo, entonces tengo 3x más 47, que ya sé de dónde salió. ¿De acuerdo? Y tengo 6x menos 25, que ya sé de dónde salió. Pero yo tengo esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Bien. Tengo esta ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desarrollar la ecuación, que es muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo dejar x a un lado completamente para saber su valor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo x, comienzo a pasar el 47. 47 lo necesito pasar para el otro lado. ¿Cómo cancelo este 47 de aquí? Aquí está sumando, lo resto. Y lo que hago a este lado del igual, debo hacerlo al otro lado del igual. Menos 47, menos 47. Este y este se cancelan, ya no me queda nada. Entonces aquí me queda 3x menos 6x, me queda menos 3x. Y aquí me queda menos 25, menos 47, menos 72. ¿Listos? ¿Cuál es el siguiente paso para dejar la x sola? Debo, aquí el 3 está multiplicando a x. Debo ponerlo a dividir. Lo que yo hago a este lado, o sea, aquí divide por 3, aquí también divido por 3. Entonces, 3 menos 3 con menos 3 se cancela. Menos 72 dividido menos 3 es igual a 24. Menos por menos da más. ¿Listos? Entonces, ¿aquí ya terminamos? No, no hemos terminado. Aquí solamente encontramos el valor de x. Ahora debo reemplazar ese valor de x. ¿En dónde? Porque me dicen que el ángulo M, que M, SQR, que es SQR, ¿de acuerdo? Es igual a 6x menos 25. Entonces, yo ya puedo reemplazar el valor de x porque yo ya lo tengo acá. Es lo que hace la maestra, por eso ella cambió de color. Entonces, esto es igual a 6. ¿Cuánto vale x? 24.
24, paréntesis porque es multiplicación, menos 25, salió aquí arriba. 6 por 24 me da 144. 144 menos 25, todo esto es igual a 119 grados. ¿Sí se dieron cuenta que no es difícil, sino es solamente comprensión de lectura? Comprensión de lectura es organizar la información y procesarla. ¿Listos? Yes. Ok, perfecto. ¿Preguntas? Are we good? Okay. Let's analyze number 11. I'm not gonna solve it. I just want you to realize what type of angle is this one. If they have that. Alright, see? DCE. You're gonna write. Don't forget to write everything. Oh. ECB. ECB is this small one. X plus 8. Now, what type of angle relation do they have? ¿Qué tipo de relación tienen esos dos ángulos? ¿Qué relación existe entre ellos? What is it? Complementary. They are complementary. Thank you. Okay. Correcto. Very good. Now, listen. If you know how to read the angle relation, I think you are good. And if you know how to do that, what's the total measure of a complementary angle? 90. 90. So these, both of them would be equal to what? 90. Make sense? Huh? You understand? So the measure of angle DCE plus, we're adding, huh? The measure of angle ECB is equal to 90. What's that, Brittany? What's your question? Are you good? Yes, you should do. Okay, again, DCE is 7x plus 2. ECB is x plus 8 equals 90. So combine terms. Cynthia, what are the terms that we can combine? What are the terms that we can combine? ¿Cuáles son los términos que podemos combinar? Okay, the x. She said the x. So what is 7x plus x? 15. 8. ¿Cuántos son 7x más una x? 8. 2 más 8? 10. Equals 9. What's next? 10 por 8. Ok, good job. 48. 42 se dijo. Un buen tiempo. 80. Then divide by 8. Ten. What's the question? Is it ECB or DCE? DCE. ¿En dónde? ¿Aquí? 90 menos 10. No, o sea, 10 y 8. No, arriba. ¿Aquí? La respuesta vale. 8x. Oh, here. No, arriba. 8 por 10. 8 por 10. Ah, sí, no. No te entendí. Vente. ¿De dónde salió el 8x? ¿Cómo me dijo? Dice que ya. Yo dije que. No, eso yo lo sé ya. Que en el 8 y 10, ¿por qué está el 90? No, es. Oye, ¿por qué quise el 90? Porque tienes un ángulo de 90 grados. Oh, ya. Son. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Listos? Una cosa, bien importante, atención aquí, por favor, atención aquí. Al momento de nosotros hacer este ejercicio,
ok, de comenzar. Prestemos atención aquí, por favor, que es importante, ok. Al momento nosotros de comenzar este ejercicio, la maestra preguntó, ¿qué tipo de ángulo es este? Geraldine dijo complementario. Geraldine, correcto. ¿Por qué dijiste que era complementario? Porque tiene la ubicación y aquí se ve que el ángulo comienza a ser DCE y el otro es ECB. Yo veo que aquí estos dos suman 90 grados, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces los que suman 90 grados son complementarios, ¿de acuerdo? ¿Y ustedes se acuerdan por qué? Porque la maestra les dijo que de aquí ustedes pueden sacar esto así, 90 grados, ¿ok? De ahí ustedes saben eso. De la S, de suplementario, de la S sacan 80 y de ahí me acuerdo yo que son 180, ¿de acuerdo? Bien, ¿preguntas? Ok, dime. Es un complementario. Sí, señor. Es un ángulo complementario, ¿ok? Y la sugerencia que hace la maestra es, por favor lo escriben para que ustedes no se confundan más adelante. Que no me olvide. ¿Listos? ¿Preguntas? No. Ok, hay una estudiante que me está preguntando que si puede guardar el celular. Sí, señor, puede guardar el celular. We're not done. Oh. We're not done. No hemos terminado, solamente encontramos el valor de X. Ahora vamos a reemplazar ese valor. ¿Qué vamos a hacer después de las 7:50, dijo la maestra? Seguir progresando. Oye, dicen las 8 y 2. Yeah. Lo mintió. So what is it? 70 plus 2 is? 72. Okay, that's it. That's the answer. Now he was saying, is there another what was going to happen after 7:50? Oh, we're done, we're done. Yeah. I'm sorry. Okay, Carlos. We're done. ¿Qué pasó, Master? Ya te he dicho como 3-4 veces que guardes el celular. Si no me comunico bien con Carlos, me toca comunicarme muy bien con los padres de Carlos. Le salió guay. Okay. So, are we good? Now, Miss Kapasha, what if we want to solve number 12 to number 20? Can we do that? Yes, you can, and you can check also the answer. Can I show you? La maestra dice, si ustedes quisieran, oído por favor, porque después de que no sabía. La maestra dice, si quieren hacer desde el ejercicio 12 al 20, lo pueden hacer y la maestra les va a mostrar en dónde están las respuestas para que ustedes verifiquen esa información. ¿Listos? Muy bien. Can I show you now? This is in Canvas. I got this from Canvas. Can I? Number 12, ready? I'll put it back, promise. Here, look. Eyes on the board. Here, look at that. Number 12, I put the explanation here. Number 13, number 14, 15, 16, 17. In Canvas, in Canvas. Britney. La respuesta del profesor para que los compares está en Canvas. We're doing test correction. La pregunta. ¿Qué hago? Sarah, is not here. Oh, Sarah, that's Sarah. Now you will be working on your Mr. Romero, they need to have this one. Okay, si van a hacer sus correcciones, deben tener esta hoja, por favor. Do your corrections, get your Chromebook and open your Mastery Connect. I'll show you where to find the test. Go. ¿Cómo
Okay. Aquí están las correcciones. Ahí subo ustedes, para cargar mi computadora. No pueden colocar su nombre si tienen alguno. You did a test. No, go.